Se viene trabajando hace varios meses con el tema de la ley, que vos sabés que se aprobó, la 3343, y se hizo ayer una asamblea en las 10 primeras manzanas, porque el equipo técnico del gobierno a veces no abastece la cantidad de lugares que se están haciendo por Cristo Obrero, Ferrovial, Comunicaciones, Inmigrantes. Entonces acá vino el equipo, vino Danilo, explicó, ayer estuvo en la feria también explicando todo lo que es el borrador, no está todo dicho todavía. Estas reuniones son para que los vecinos sepan lo que se está trabajando, lo que se está haciendo, y bueno, hoy vino a explicar un poco lo que era, qué es lo que va a pasar con los propietarios, con los inquilinos, que lo que se está haciendo, el mejoramiento de vivienda, la autogestión, y bueno, todo lo que vos sabés, que creo que la mayoría del barrio sabe, pero no todos saben. Entonces por eso se están haciendo estas reuniones. Ayer se hizo una en la cancha de la feria con las primeras 10 manzanas y hoy se hizo otras con las primeras 10 manzanas de la 10 a la 20. Y bueno, se va a seguir trabajando para que el dictamen borrador que se está haciendo se conozca todo el barrio y que no sea un cuco y una mala información, porque bueno, no sé, tantos años se esperó esto. Y hoy que lo estamos ejerciendo, se está viendo por todos lados todo lo que se está haciendo, queremos que se apruebe, pero queremos que todos los vecinos sepan lo que se va a aprobar y que discutamos si hay algo que no nos cierra, si alguno dice el 20, que si puede ser el 15, o sea, que todos salga todo bien, o sea, que si se aprueba esto, que sea con un conocimiento de todo el barrio y que todos estemos de acuerdo de lo que se va a firmar, ¿no? Antes que nada, muchísimas gracias a Urbana TV, siempre acompañando todo lo que es el proceso de urbanización. Agradecerles la presencia. Hoy, una jornada más de trabajo. En el día de hoy estuvimos con los vecinos del sector Güemes, también en este mismo momento con los vecinos del sector Comunicaciones, trabajando sobre un proceso que es un proceso muy exhaustivo, un proceso muy importante para el barrio, que es ni más ni menos que la nueva ley, el dictamen definitivo, es darle justamente una norma al proyecto de todo lo que se viene haciendo, que es garantizar justamente que este barrio sea un barrio más de la ciudad de Buenos Aires. Creemos justamente que con fuerza de ley tiene que quedar grabado eso. Y hoy una jornada de trabajo con vecinos, informando, comentando, estamos trabajando sobre un borrador del proyecto, como ustedes saben y nos vienen acompañando, estamos trabajando tanto con legislatura, con organismos de gobierno, con instituciones, con consejeros, delegados y vecinos. La verdad es que estas instancias para nosotros son muy enriquecedoras, es comentarles qué es lo que se está proponiendo y escuchar. La verdad es que muchísimas inquietudes lógicas las comprendemos, las aceptamos y por supuesto que intentamos abordarlas. Así que bueno, creo profundamente en esto, que la forma es trabajando con los vecinos. Por eso hoy tenemos dos reuniones. Mañana vamos a estar en Playón Este, vamos a estar con los delegados de Ferroviario y con la Mesa por la Urbanización también. Así que bueno, es trabajar y informar, participar y escuchar, sobre todo escuchar. El año pasado cuando nosotros arrancamos en esto, vos te acordarás, en el mes de junio aproximadamente del año pasado, nosotros decíamos, bueno, con mucha suerte llegaremos a diciembre del año pasado presentando un proyecto en la legislatura. La verdad que hoy estamos a junio y seguimos trabajando en el barrio sobre el borrador. Realmente la vocación es que esto sea un proceso participativo y va a demandar lo que demande justamente el proceso. Hoy estamos siguiendo una etapa final. Anteriormente fuimos presentando, escuchando, haciendo asambleas en el barrio, hablando de los distintos temas. Hoy sí estamos en la escritura del borrador y obviamente que estamos en la recta final, pero de alguna manera esto no se termina mañana, sino que hay que seguir trabajando. Nosotros vamos día a día con las reuniones que se nos están pidiendo por sector, con los equipos técnicos trabajando, con los organismos de gobierno. Hoy no tenemos una fecha definida para poder presentar este borrador.